Japón, donde la tradición más ancestral convive con la modernidad y tecnología más vanguardista. La atmósfera tradicional se respira por las casas granja en Gassho-Sukuri, en Nara ante la mayor estatua de Buda, por la ruta romántica con los templos y santuarios budistas de Nagano y Nikko, por pueblos medievales donde descansaban los samuráis como Nagoya y Takayama, la ciudad balneario de Kusatsu, Kioto, el corazón cultural y espiritual de Japón, y la gran metrópoli de Tokio, con sus emblemáticos rascacielos y el imponente Monte Fuji. Kioto fue capital de Japón durante más de un siglo. Ciudad de templos y festivales, de geishas y música cortesana, es también una moderna urbe, llena de vida nocturna, excelentes zonas comerciales y cocina internacional. El templo de Kinkakuji, más conocido como el Pabellón de Oro, fue concebido como villa de recreo para el shogun Ashikaga. Tras su muerte se convirtió en un templo budista. El castillo de Nijo, residencia de shogunes, refleja la arquitectura del periodo Monoya. Por el mercado tradicional de Nishiki, el más popular de Kioto con sus 130 tiendas, encontraremos los condimentos y productos alimenticios típicos japoneses. El templo de Kiyomitsu, ubicado en la cima de una colina, pertenece al patrimonio de la humanidad. Nara es una de las ciudades más bellas del país. En el templo de Todaiji veremos al gran Buda Daibutsu, la mayor estatua de Buda en bronce, que mide 16 metros y pesa 452 toneladas. También pasaremos por el Parque de los Ciervos y admiraremos el santuario Kasuga, uno de los templos sintoístas más famosos del país. El castillo de Nagoya es famoso por su torre de 5 pisos con una pareja de delfines dorados. Takayama, conocida como la pequeña Kioto y situada al pie de los Alpes japoneses, estuvo protegida bajo el poder del shogunato Tokugawa en el siglo XVII, permitiendo la prosperidad de comerciantes y artesanos. En el Museo de Yatai Kaikan disfrutaremos de las espectaculares carrozas que desfilan durante el Festival de Takayama. En la ciudad de Shirakawago, patrimonio de la humanidad desde 1995, visitaremos las casas rurales Gassho-Sukuri, construidas en madera y únicas en el mundo. En Nagano visitaremos el templo de Senkoji, templo budista fundado en el 642, administrado por los monjes Tendai y Yodo. En Matsuhiro, antigua ciudad-castillo que dirigió la familia Sanada durante 250 años, visitaremos la residencia familiar y la escuela. Nuestra ruta romántica continúa con el monte Asama de fondo hacia la ciudad balneario de Kusatsu. La ciudad tiene 18 baños públicos con diferentes tratamientos. La fuente principal, Yubatake, literalmente campo de agua caliente, es el símbolo de Kusatsu. Con una producción de 5.000 litros por minuto, es la más productiva fuente de aguas termales de Japón. Después de salir el agua a la superficie a una temperatura de más de 70 grados centígrados y con un peculiar olor a azufre, se transporta por conductos de madera y se distribuye a los diversos ryokan y baños públicos en los que, al igual que en el onsen de nuestro hotel, podremos disfrutar de un relajante baño termal. Nikko es un centro religioso muy visitado. Patrimonio de la humanidad desde 1999, está compuesto de varios santuarios y mausoleos. Destaca el grandioso santuario Toshogu, dedicado al shogun Ieyasu Tokugawa, con la intención de impresionar a sus rivales. El bello lago Chusenji y las cataratas Kegon, con una altura de 97 metros, amenizarán nuestro camino rumbo a la gran metrópoli de Tokio. Tokio, la capital japonesa con sus 14 millones de habitantes, nos ofrece su esencia más tradicional en el santuario Meiji, uno de los más sagrados de Japón, el protegido Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, en pleno corazón de la ciudad y rodeado de callejuelas y pequeños comercios de la época Edo. Pasearemos por los distritos de Akihabara o Ciudad de la Electrónica y por las zonas de Roppongi y Shibuya que nos descubrirán el Japón más moderno y actual. Subir a uno de sus edificios más emblemáticos de la capital, el Ayuntamiento de Tokio, nos permitirá contemplar las mejores vistas de la ciudad. Pero no podemos dejar Japón sin visitar a uno de sus más ilustres moradores, el Monte Fuji. Con 3.776 metros de altitud, es considerada la montaña sagrada.
Desde Hakone disponemos de dos escenarios de lujo para contemplar su majestuosa silueta. Durante un paseo por las aguas del lago Ashi, a 723 metros de altura, y desde el valle volcánico de Owakudami, o Valle del Infierno, con sus intrigantes aguas sulfurosas donde es posible cocer huevos. Cuando alcanzamos la quinta estación del Monte Fuji, comprendemos el por qué este atractivo volcán se ha convertido en fuente de inspiración para artistas, deportistas y amantes de la naturaleza desde tiempos inmemoriales.